Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Personas completamente diferentes, viviendo en dos mundos distintos. ¿Qué crees que pueda llegar a unirlos? ¿Será la coincidencia? Absolutamente no. Porque las coincidencias no existen, en especial cuando se trata del amor. ¿Tú otra vez? Hace un día. ¡Ashley! ¡Ashley, cariño! ¿Estás lista? Estamos retrasadas. ¡Ya bajo, mamá! Es muy hermosa. ¿No crees que exageré, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Me queda bien esta falda, cariño? ¿Y qué dices de la bufanda? ¿Combina? Mamá, ¿sabes que todo te queda bien? ¿Estás nerviosa? Un poco. Ha pasado casi un año desde la última vez que trabajé. Espero que la entrevista salga bien. No te preocupes, te irá bien. No encontrarán a alguien mejor que tú. Quien prueba tu comida luego nunca puede prescindir de ella. Sukran también habló muy bien de mí en ese sentido. Pero también eso me estresa. Sin embargo, trabajé en cocinas de fábricas por años. Cociné para ejecutivos. A ellos les gustó mi comida. Pero estos son de la alta sociedad. ¿Y qué si no les gusta? Mamá, no te preocupes. Todo estará bien. Ya lo verás. Cariño, eso espero también. Ay, es hora de irnos. No quiero llegar tarde. Bien.
Ashley, ya lo tienes muy bien controlado, querida. Muchas gracias, señora. Hago mi mejor esfuerzo. Un segundo. Señora, este es mi boceto de hoy. ¿Le gusta? ¿Podremos hacerlo? Se ve muy bien. Bien, hagámoslo. ¿Entonces puedo empezar? Adelante. Oh, cielos. No me he sentado ni una vez desde la mañana. Además, el señor Murat está husmeando. Hay mucha gente hoy. ¿Necesitas ayuda, Gonya? Me encantaría. Es muy difícil estar aquí y afuera al mismo tiempo. Es complicado ser su empleado. Por suerte, hoy es mi último día. ¿Es hoy? ¿Realmente nos dejarás? ¿Estás segura? Por supuesto, ya está todo arreglado. ¿Qué piensas? Luce asombroso. Se ve muy bien en la foto. Por eso te lo dije. Ay, si tampoco puedo enamorarme de alguien allí. ¿Irás ahí a trabajar o a buscar novio, Gonya? ¿Y qué tiene de malo? Puedo trabajar y también buscar un amor de verano. ¿Qué tiene? Hay personas esperando afuera mientras ustedes holgazanean. ¿Qué ha pasado con el pastel? Ya está casi terminado, señor. Espero que tuvieras cuidado como te pedí. Este cliente es amigo del jefe, recuérdalo bien. No quiero problemas. Ashley, detente y entrega el pedido, por favor. Está bien, señor. Ve y ayuda un poco a Gonya con los clientes. El pastel está a punto de salir, lo sacaré cuando esté listo. No debemos esperar mucho tiempo. Sí, señora. ¿Puedo ayudarla? Estoy aquí por la entrevista. La señorita Sukran me citó. Soy Emel. Por favor, espere aquí. Por favor, pase. Muchas gracias. ¡Emel! Querida, ¿cómo estás? ¿Te fue fácil llegar? Nos vemos, cariño. Que tengas un buen día, querido. Adiós. La señora Zelda y yo estuvimos hablando de ti. Le dije dónde trabajaste y lo buena cocinera que eres. Seguro te contrata. Eso espero, Sukran. Con el problema de mi espalda, la cirugía y luego la fisioterapia, no he trabajado por casi un año. Ashley está llevando la carga. No pudo estudiar, ¿verdad? No pudo continuar. ¿Sabes lo buena estudiante que era? Eso me hace sentir muy mal. Ashley tiene que ir a la universidad este año y seguir sus estudios. Por eso este trabajo me importa tanto. No te preocupes. Haz lo mejor que sabes hacer. Déjame presentarte a la señorita Zelda. ¿Cómo es la señorita Zelda? Es una persona muy dulce y tranquila siempre que hagas bien tu trabajo. Vamos ahora. Señorita. Señora. ¡Oh, por Dios! Murat Mazaroglu, un rostro familiar entre la alta sociedad, fue sorprendido siendo un mujeriego. ¡No puede ser! ¡Te voy a matar, Murat! Señorita Zelda, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Y vas a decir algo? Ella es la cocinera de la que le estuve hablando. Emel.
Mucho gusto. Cuando la señorita Sukran le informe sobre nuestras condiciones y está satisfecha, puede venir a comenzar mañana. Podemos tener un periodo de prueba, si le parece bien. Como desee. ¿Burak? Oh, ¿qué es todo este desorden? ¡Santo Dios! Huele muy mal. ¡Qué asqueroso! ¡Despierta de una vez! ¿Sabes qué hora es? ¡Burak! ¡Burak! Mamá, ¿qué te pasa tan temprano? ¿Qué podrá ser, hijo? Dios, estás de nuevo en los titulares. Y no es la primera vez. Mírame ahora. Tu padre te advirtió docenas de veces. Dime quién es esta chica que está a tu lado. Señor Burak, ¿quién es esa chica? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Esta conchala? ¿Ella es tu nueva novia? ¿Quién es ella? Burak, solo una pregunta. ¡Paren! ¡Deténganse ya! ¡Ya basta! Es una amiga, mamá. En la foto no parece tu amiga. Dime la verdad. ¿Acaso tú y Chala rompieron? No, mamá. Entonces, ¿por qué están publicando eso sobre ti? ¿Por qué colocan una portada como esa? Y no sé cómo le explicarás todo esto a Chala. Y no sé cómo se lo explicarás a su madre. Oh, Burak, estás en una posición muy complicada. Vamos, mamá, no exageres. No hay nada que explicar. Ella es la novia de Volkan. ¿La novia de Volkan, dices? ¿Es ella la novia de Volkan? Ay, estaba a punto de... Cariño, está bien entonces. Estaba muy preocupada. Por poco me matas. No, mamá. Volkan se fue antes que nosotros y nosotros nos fuimos después de él. Me enojé cuando vi las cámaras con flash. Ya conoces a Volkan, le tiene miedo a mi tío. Subió a su auto y se marchó. Después todo estalló en mí. Mi amor, qué bueno eres. Así que te sacrificaste y dejaste que te vieran todos esos reporteros con ella. Buenos días. Buenos días, Eda. Buenos días, cariño. Espero amanecieran bien. Eda, desayuna para que podamos irnos. Ah, le prometí a mis amigas que nos veríamos en el club para desayunar. Bien, entonces, vamos. Hola, primo. ¿Estás despierto? ¿Aún no has visto las noticias? Creo que no. No sé nada. ¿Qué hiciste ayer por la noche? Nada. Fue solo un coqueteo inocente. No puedo decirle que no a las chicas hermosas, en especial ebrio. Ah, bien. Eso ya lo sé. ¿Y qué pasó después? ¿Querían tomarte fotos e hiciste una escena frente a todos? ¿Qué más podía hacer? ¿Dejar que Chala lo viera? ¿Intentar ser un caballero, tal vez? ¿Qué tipo de hombre eres? No ha pasado una semana desde que se fue a Izmir. ¿Y dices que la amas? ¿Eso es amor? No tengo que conformarme con una chica solo porque la ame. Espero que ya todo terminara. Todavía no.
Le dije a mi madre que ella era tu novia. ¿Cómo? ¿Mi novia? No, yo no quiero ser parte de esto. Ya lo hice. Nos vemos en la oficina. Oye, Burak. ¡Burak! Ya está hecho. Señorita Elchin, ¿desea algo más? No, gracias. ¿Y usted, señorita Chala? No, gracias. Buen provecho. Tu novio volvió a aparecer en los titulares, ¿lo viste? No puedo creerlo. ¿Qué ocurre, Chala? Heredero de Masaroglu Holding Company, el playboy de la alta Burak Masaroglu, fue sorprendido siendo un mujeriego. Al salir de una disco con una joven, Burak se enfureció porque los reporteros intentaron tomarle fotos y armó una escena frente al público que de seguro nadie olvidará. Todos se preguntan qué hará Chala Genge, la joven socialita, después de esta aventura que tuvo su novio. Mira la posición en la que me pone, mamá. Esto es demasiado. Chala, cálmate un poco. ¿Cómo quieres que me calme, mamá? ¿Acaso eso significa que tengo que estar cerca de él todo el tiempo? Tal vez es solo una amiga de él. ¿No ves la foto, mamá? ¿Acaso lucen como si fueran amigos? No. Ya es hora de que esto se acabe de una vez. Cálmate, querida. Primero conversa con él. Tranquilízate y espera a que Burak te dé una explicación. Si es algo que hizo mal, entonces tendrá que enfrentarte y asumir las consecuencias. Sé inteligente. Y escúchame. Vamos, Burak. ¿Por qué me hiciste tu cómplice? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí está tu hombre. ¿Por qué debería ser mi hombre? Deja de hablar y ve a tomarle la orden. ¿Y por qué yo? Ve tú. Vamos, no encontrarás a ningún hombre si actúas así. ¿Quién dijo que quiero uno? Soy feliz como estoy. Además, ¿qué podría pasar si tomo su orden? ¿Qué podría pasar? Te estará esperando mientras caminas hacia él lentamente. Puede que suceda algo maravilloso. Tal vez se miren fijamente mientras hablan. Quizás se sentirá tan atraído por ti que deseará tomar tus manos. Cuando sus manos finalmente se toquen, tal vez sus corazones comiencen a latir más rápido. Sentirás pequeñas mariposas en tu estómago. Entonces, una inexplicable fuerza misteriosa que no podrás detener los atraerá a los dos y quedarás completamente frente a él. Mientras se acerca lentamente para besarte. Basta, eso no sucederá. Qué aburrida, ¿y por qué? Porque lo que dices solo pasa en cuentos de hadas. El príncipe nunca se enamoraría de Cenicienta. Esa es tu opinión. ¿Podrían darme un pastel de fresas, por favor? Por cierto, sus pasteles son muy deliciosos. Soy adicto a ellos. La señorita Asili es quien los hace.
¿En serio? Haces un gran trabajo. Gracias, que lo disfrute. Mires así. Hiciste bien. El pastel está listo, chicas. Por favor, cálmese, señor. Está bien. Tenemos un retraso con su pedido. No hace falta llamar a nadie. Su orden está en camino. La tendrá muy pronto. ¿Todavía no está listo? Estará listo ahora. Vamos, muévete. ¡Apresúrate, apresúrate! ¡Vamos! Nada. Por poco me chocas, ten más cuidado. Estabas en medio de la vía. Gracias al cielo, mi auto está bien. ¿Tu auto? Por poco me chocas y piensas en tu auto primero. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que cuesta este auto? ¿Y qué? ¿Y qué? Que no podrías cubrir el gasto tan elevado de reparación. Yo no tengo la culpa de nada. El único que casi me atropella eres tú. Mira, no deberías caminar por el medio de la calle, sino por la acera. Pero si no aprendiste leyes de tránsito, entonces ya es muy tarde para enseñarte. ¿Y qué tipo de hombre eres tú? Dártela de muy lista cuando deberías disculparte primero. Tú eres la única que necesita disculparse. ¿Escuchaste? Discúlpate y miré. No tengo tiempo. Ahora me escucharás. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? El pastel está arruinado. ¿Qué le diré al gerente? ¿Quién cubrirá mis daños? ¿Daños? Pero si solo es un estúpido pastel. No es así de fácil. Ese pastel era para el cumpleaños de una niña. ¿Puedes imaginar lo triste que estará ella? Además, su papá debe estar reclamándole a mi gerente. ¿Sabes lo que eso significa para mí? No lo sé y la verdad no me importa. Ya he perdido bastante tiempo contigo.
¿A dónde vas? ¡No puedes dejarme con esto! ¡Llamaré a la policía! Esto ya es demasiado parloteo para un pastel barato. Toma. ¿Qué es lo que quieres? ¿No es suficiente? ¿Acaso quieres más? ¡Tómalo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Estamos a mano. ¡Maldita sea! Buen día, señor. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor Volkan, el señor Nihat ya llegó. Gracias. Papá, mi tío está aquí. Burak llegará pronto. ¿Iré a verme con él? Mientras tanto, trata de calmar a mi tío. Burak está acabado. Debieron arrestarlo. Sí, como de costumbre. Burak arma un alboroto y nosotros lo limpiamos. No puedo enojarme con él. Es exactamente como yo de joven. Es como yo. Dios, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Primo, ¿qué te pasó? ¿Ashley? ¿Qué te ocurrió? No me preguntes, Gunja. Estoy bien. ¿Y el parabrisas? Fue una mujer demente. Todo fue por culpa de ese idiota. Era una total chiflada. Saltó frente al auto y luego me culpó. Después me arruinó el auto. ¿A qué te refieres? ¿Ella hizo eso? Buen trabajo. Estuvo muy bien. Cree que puede comprar cualquier cosa solo por tener un gran auto. Por supuesto. Cuando vio mi auto, saltó frente a mí. Estoy seguro que solo quería mi dinero. El idiota trató de pagarme mi hermoso pastel. Como si pudiera compensarlo con dinero. Debe estar acostumbrado a comprar cualquier cosa. Imbécil. Quería pagarle el pastel para que se detuviera, pero no aceptó. No le fue suficiente. ¡Demente! Demente o no, creo que pudo ser peor. Descuida, no pudo ser peor. ¿Cómo que no pudo ser peor, Gonja? El gerente seguro me despedirá. No seas negativa, Ashley. Señor, le enviamos su orden. ¿Por qué le mentiría? Eso es muy grosero, por favor. Te despedirá o incluso te matará. Mejor corre. Ashley. Ven aquí. Lleve el auto al mecánico. Cámbiale la pieza. Ok, señor. ¿Ya llegó mi papá? Sí. Probablemente esté leyendo los titulares ahora. Solo mi tío puede calmarlo. Mira esto. No puedo contar las veces que lo ha hecho. Éramos jóvenes una vez. Cuando tenía su edad, iba a la escuela y trabajaba. También cuidaba a mi familia. Lo sé, hermano. Lo entiendo. Te gusta salir. Te gusta beber y crear alboroto. Y también eres un mujeriego. Te gusta tener aventuras, pero nunca llegaste a atacar a la prensa. ¡Por favor! Tenemos un nombre hecho en este ambiente. Todos nos respetan. Tienes razón. ¿Y si empieza a trabajar? No. ¿Y los estudios? Tampoco. ¿Qué más? Nada. Solo
jugando. Pero ya va siendo hora de ponerle fin. Volcán también es joven, pero son muy diferentes. De hecho, crecieron juntos. No me malinterpretes, hermano, pero lo consentiste mucho. El instituto terminó hace una semana y Volcán está trabajando. Se va a Bodrum y estará ocupado ayudándome con el hotel que compramos ahí. Mi hijo se irá de vacaciones a Estados Unidos. Oh, de ninguna manera lo hará. Tienes razón. Lo mimamos. Hola, papá. Creo que estabas en medio de algo. No quisiera interrumpir. Hasta luego. Burak. Ven aquí. Le pido disculpas. De verdad, lo siento mucho, señor. Como dije, no sé cómo sucedió. Casi me atropella. Y como entré en pánico, dejé caer el pastel. ¡Suficiente! El cliente me ha estado reclamando todo el rato. El jefe me llamó la atención. ¿Ni siquiera puedes hacer una entrega? Recoge tus cosas. Pero... No, nada de peros. Estás despedida. ¿No planeas ser una persona normal? Te dije millones de veces que no quería verte envuelto en noticias como esta. Estás en los titulares. ¿Por qué me culpas, papá? ¿Acaso está tan mal salir con amigos? Estás exagerando las cosas por algo que no es serio. ¡Por supuesto que sí es serio! Recibo premios. Me eligen empresario del año, mientras tú andas por ahí con chicas y además golpeas a los reporteros. No es la primera vez. Es suficiente, se acabó. Así que como primera medida, me devolverás el auto. Bloqueé tus tarjetas y congelaré tus cuentas. ¿Estás feliz? Y junto con Volcán dirigirás el nuevo hotel que adquirimos en Bodrum. Tu primo te estará vigilando. ¿Esto es una broma, papá? Voy a Estados Unidos la próxima semana. Todo está arreglado. ¿Estados Unidos? Olvídate de ir a Estados Unidos. Incluso Bodrum es demasiado para ti. Pero como sea, no perderás el tiempo ahí tampoco. ¿Vas a ir a trabajar? ¿Te quedó claro? Pero no sé nada sobre manejar un hotel. Lo aprenderás, hijo. Ya verás. ¡Papá! Papá, ¿tú le diste la idea? ¡Shh! Que Burak no sepa. No puedo creerlo. Se suponía que era yo quien debía irse. Creo que esto es una señal. Deberías venir conmigo. ¿A dónde? ¿A Bodrum? Sí, trabajaremos juntas. No lo sé. ¿Podría trabajar? ¿Y por qué no podrías? El hotel cambió de propietario. Eso fue lo que pude escuchar. ¿Les puedo hablar un poco sobre ti? Ellos pagan muy bien. Podemos hacer un salario mínimo en una semana más propinas. Y no hay gastos. Tenemos alojamiento y comida gratis. Vacaciones y trabajo, no pierdas la chance. No lo sé. ¿Y qué hay sobre mi madre? No iremos a un mal lugar. Es un hotel de lujo. Y necesitas dinero, ¿verdad? Te aceptaron en la universidad, pero no tienes dinero. Trabajaremos allí durante una temporada, ahorraremos un montón y regresaremos para poder estudiar. Tienes razón, Gonya. Háblale a tu madre y me mantienes informada, ¿está bien? Está bien. Es muy terco. ¿Y ahora qué voy a hacer? Todo esto es por ti. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso no eres el hijo perfecto? Primo, no te preocupes. Verás que Bodrum no es tan malo. Me quedaré en la cama entonces, mientras tú trabajas. ¿Está bien? Como siempre, entonces. No he hablado con Chala en todo el día. Debe estar muy enojada. Buena suerte. ¡Ah! ¡Al fin! ¿Hola? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas que hago, Burak? Estoy esperando una explicación tuya desde esta mañana.
¿Una explicación, dices? Escúchame bien. Las noticias exageran demasiado. La chica es la novia de Volcan. Ella no tiene nada que ver conmigo. ¿De qué estás hablando? ¿La novia de Volcan? ¿Hablas en serio? Así es. Volcan se fue antes que nosotros. Cuando nos vieron, uno al lado del otro pensaron que estábamos saliendo. Después se apagaron los flashes y me enojé un poco. Eso es todo. ¿De verdad pensaste que ella tenía que ver algo conmigo? Por supuesto que lo pensé. Pero ya me lo explicaste. Estoy en Yesme y tú en Estambul. Pueden haber algunos malentendidos cuando estamos lejos. Gracias a Dios te veré la próxima semana y disfrutaremos en Estados Unidos todo el verano. Hubo un pequeño cambio. ¿Cómo dices? Papá se enojó anoche y me causó algunos problemas para ir a Estados Unidos. Quiere que trabaje en el hotel que acaban de comprar en Bodrum. Está tratando de darme una lección. ¿Entonces no viajaremos a Estados Unidos, Burak? ¿Porque tu papá quiere que trabajes en ese hotel? ¿Piensas que te creeré una mentira como esa? Si no querías irte de viaje conmigo, podías decírmelo. No tienes por qué mentirme. ¿A qué te refieres? No estoy mintiéndote. De verdad, no entiendo a las mujeres. Nunca sabes realmente lo que ellas quieren. Huele delicioso. ¿Mamá? ¿Ashley? Ya llegué. Hola, cariño. ¿Te pasó algo en el trabajo? ¿Por qué estás en casa tan temprano? No ha pasado nada. ¿Y bien? Cuéntame de ti. ¿Cómo te fue en la entrevista? Me fue bien. Comenzaré mañana. Estaré en un periodo de prueba y si a ellos les gusta, me dejarán mamá, fija. Te quiero mucho. Oh, mi niña. ¿Lo ves? Sabía que te iría bien. Es verdad. Esta entrevista fue muy importante para mí. Estuviste llevando la carga todo un año. Mamá, no hables así. ¿De qué carga hablas? Además, nos tenemos a nosotras para apoyarnos. Mi querida hija, mi pequeñita. Ashley, ¿qué pasa contigo, cariño? ¿Por qué volviste del trabajo temprano? No volví temprano. Me despidieron. ¿Qué? ¿Despedida? ¿Por qué? Mientras estaba entregando un pastel, un idiota casi me atropella. Estaba asustada y tiré el pastel al aire. Cayó en mi cabeza. Fue un desastre. ¿Estás herida, cariño? La peor parte es que me despidieron, mamá. Ah, olvídalo. ¿Y qué si te ocurrió eso? Ya encontrarás un mejor lugar. De hecho, hay un lugar mejor. ¡Ah! Un hotel 5 estrellas. Gonya empezará a trabajar ahí también. El hotel cambió de dueños y están contratando personal. Tiene beneficios. Gonya dijo que hablaría sobre mí si yo lo quería. ¡Estupendo! Entonces dile que les hable. Grandioso. Grandioso, pero... Oh, ¿y qué pasa ahora? El hotel no está aquí. Está en Bodrum. ¿Bodrum? Mamá, ¿podrías pensarlo antes de prohibírmelo? Ay, de ninguna manera, Ashley. No, confío en ti, pero no en los hombres. De ninguna manera. ¿Qué harás estando sola? No, no, eso es todo, ¿de acuerdo? No puedes ir, cariño. Mamá, no es cualquier lugar. Es un hotel 5 estrellas. Trabajaremos y nos quedaremos allí también. Puedo pagar los gastos escolares de un año si trabajo allí durante una temporada. ¿Qué haré si me quedo aquí? No es fácil encontrar un buen trabajo. Por favor, mamá. Mamá, por favor. No me mires así. Sabes que no puedo resistirme a esa mirada. Por favor. Está bien, está bien, está bien. De acuerdo, Ashley, puedes ir. Muchas gracias. Tu confianza en mí no será en vano. Nunca te arrepentirás de haberme dejado ir. Llamaré a Gonya para avisarle. Bien. La cena está lista. ¿Ok?
haces, cariño? Te lastimarás la espalda. Voy tarde, mamá. Llévate esto. ¿Y esto? Para el camino. Solo me tomará 2 horas en llegar. Iré en avión. Pero luego te dará hambre. Mejor que lleves esto. Ahí tienes. Espera un segundo. Ashley, ¿te verás con Gonya en el aeropuerto? Sí, mamá. Ashley, Ashley, mírame. Ashley, Ashley, obsérvame. Llámame cuando llegues. No quiero estar preocupada. Está bien, mamá. Cariño. Está bien. Espera, espera. Te ayudaré. Abre la puerta. Sí, bien. Ashley. Tal vez no deberías ir. Mamá, no quiero pasar por esto. Cariño. No hagas esto, me hace sentir mal. Está bien, tengo un lindo viaje. No la levantes. Ok. La sostendré por aquí. Tengo un lindo viaje, cariño. Querida, cuídate mucho, por favor. Mamá, te lo prometo. Convéncelo para que me deje ir a Estados Unidos. Por cierto, no me quedaré allí más de 2 semanas. Todo está listo. Huiré y no volveré nunca más. Ay, cálmate, Burak. Podríamos esperar a que te calmes primero. Irás a Bodrum con tu primo Volkan, ¿bien? Eso no estaba en mis planes. Iré en el próximo avión que salga. Compré de último minuto. Bien, cariño, cálmate. Perderás tu vuelo. No pierdas el tiempo. Ahí tienes. Espera, espera. Casi lo olvido. Toma esto. Por si acaso, toma esto también. No se lo digas a tu padre. Es entre tú y yo. Te quiero mucho, mamá. Llámame cuando llegues, ¿sí? Lo haré. ¡Cuidado! ¡Casi caes sobre mí! Puedes estar seguro de que no volverá a suceder. Prefiero caer en un abismo sin fondo que caer sobre ti. ¡Histérica! ¡Imbécil! Todavía no puedo creer que viniste de verdad. Yo tampoco. Buen día. Hola. ¿Tu identificación? Aquí tiene. Que tenga buen viaje. Muchas gracias. Señorita Ashley, tenemos un pequeño problema. Su boleto se ha reservado doble. ¿Qué dice? ¿Y qué haremos ahora? Lamentamos mucho los inconvenientes, señorita. Está bien, usted lo está lamentando, pero ¿puedo hablar con su jefe, por favor? No se preocupe, señorita. Tenemos un asiento en clase business. Le asignaremos ahí. Pero no volaré a ningún otro lado. Dijo clase business, cállate. ¿Business?
De acuerdo. Por favor, espere un minuto. Parece que tuve un poco de suerte empezando. Tengo un excelente viaje. Gracias. Gracias. ¿Me darías permiso, por favor? Siempre con los teléfonos en las manos. Se toman selfies todo el tiempo. Estoy emocionada. Esta es mi primera vez en un avión. Espero no asustarme. No estaremos sentadas juntas. ¿Podemos pedirle a la persona que está a mi lado que cambie de lugar? ¿Quién no querría volar en clase business? Vamos. Disculpa, creo que este es mi asiento. Disculpa, ¿podrías hacernos un favor? ¿Seguro? No necesitamos un favor. Este no es su asiento. Oh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Acaso no fue tu idea hacer esto? Eso fue antes de darme cuenta que un hombre guapo puede sentarse a mi lado. ¿Dónde está la clase business? Al frente. Lo siento, te hicimos esperar. Está bien. De ninguna manera. ¿Esto es una broma? Cuida tu lenguaje. Como si me encantara estar en el mismo vuelo contigo. Espero que tu asiento no esté al lado del mío. No hay forma de que me siente a tu lado. De ninguna manera me sentaré a tu lado. Ni siquiera estar en el mismo vuelo. Por favor, vete. Disculpa, ¿hay algún asiento disponible? ¿Podría sentar a la señorita en otro puesto? ¿Y por qué tengo que ser yo quien cambie de lugar? Cierra la boca. Lo siento, señor. Estamos a punto de despegar. ¿Podría sentarse? Bienvenidos al vuelo número 397 de Turkish Airlines. Soy Ege. Mi equipo y yo los asistiremos durante todo el vuelo. Coloquen las bandejas y los respaldos de los asientos en posición vertical completa. Y abrochen sus cinturones. Welcome to Turkish Airlines Flight 3097. I am Ege. My team and I will assist you throughout the flight. Place the trays and seat back in the full upright position. And fasten your seatbelts. Abrochen sus cinturones de seguridad hasta que se apague la señal, por favor. ¿Podemos cambiar de lugar? No. Me gustaría mirar por la ventana. No. Imbécil. Así que irás a trabajar a Bodrum también. Sí, soy bartender. Estupendo. ¿En dónde? En Ángel Azul. De hecho, aquí está mi tarjeta. ¿Podría pasar a una copa algún día? Seguro. Me encantaría. ¿Qué demonios? No te enojes. Te había dicho para cambiar de asientos. Ok, está bien, pero con una condición. No hablarás ni tendrás contacto conmigo hasta que aterricemos. ¿Está todo claro? Ok, lo prometo.
Rompiste tu promesa en 2 segundos. ¡Felicidades! Yo solo estaba levantando mi mano. Sigues hablando. Espero no volver a verte de nuevo. Yo espero lo mismo. No puedo creer que estemos aquí. Yo tampoco. Es muy hermoso, ¿verdad? Sí. Estoy feliz de que me invitaras. Estoy feliz de estar aquí. Te lo dije, no me equivoqué. Hola, buen día, señor. Hola. Mert, lleva las maletas. Es más hermoso de lo que pensé. El hotel está un poco lejos. Sí, es verdad. Puede que se esté desviando el taxi. ¿Qué? No puede ser. Disculpe, señor, pero ya vamos a llegar. Solo un poco más. Entonces aún no llegamos. ¿Qué quieren que haga? ¿Volar? Ya estamos volando. Me siento mareada. Por favor, desacelere un poco. Ya estás hablando demasiado. Si no estás feliz, puedes bajarte. ¿Qué quieres decir con que hablo demasiado? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Bájense ahora. ¿Que nos bajemos? ¿Y ahora qué? ¿Caminaremos hasta el hotel? A mí qué me importa lo que hagan. Pueden caminar o volar. Es un largo camino y hace mucho calor. Tenemos equipaje también. Por favor. Por favor. Deberías agradecerle a tu amiga. ¿A qué te refieres con agradecerle? ¿No eres tú el conductor? Si eres el taxista, debes ir a donde nosotras digamos. Te estamos pagando por el servicio, no es gratis. Concha, tranquilízate. Espera un momento, Ashley. Él nos tiene que llevar hasta el hotel. No nos puede dejar en el medio de la nada. ¡Presentaré una queja a tu sindicato, a la Asociación de Derechos de los Consumidores! ¡Te juro que iré a la Corte de Derechos Humanos si es necesario, de acuerdo y medio!
esperaba. Convencerlo de que nos llevara, no tenías que hablar. No tenía idea de que de verdad nos echaría. Está bien, ok, tienes razón. Debí haberme calmado. Ashley, aquí es el hotel. Sí, ya casi llegamos. Vamos, entraremos y nos olvidaremos de todo. Nos relajaremos un poco, no creo que nos obliguen a trabajar. Nadaremos y tomaremos sol. Vamos ahora, lo olvidaremos por completo. Todo irá mejor, te lo prometo. Creo que es un poco diferente a las fotos. Eso creo. Pero no es tan malo. ¿Sí? No lo es. Que está cerrado. No lo creo. ¿Por qué lo estaría? ¿Será que este es el lugar correcto? Revisaré. Déjame revisar. No. Este es el lugar. ¿Hay alguien ahí? Hola. Lo siento mucho. Estamos aquí por el trabajo. ¿A quién tenemos que ver para hablar? Lo siento. No hay nadie más que yo aquí. El hotel está cerrado. Recientemente cambió de dueño. El antiguo propietario murió de un infarto. Oh, Ashley, pobre hombre. ¿Escuchaste eso? Nunca sabes lo que te puede pasar en esta vida. Es algo muy lamentable. Sabes lo que te sucederá si no vamos al hotel, ¿verdad? Pero los propietarios actuales abrirán el hotel de nuevo, ¿verdad? Sí, seguro. Lo reabrirán. Lo reabrirán el próximo año. ¿El próximo año? ¿Y cómo se supone que ibas a verlo, Ashley? Esto no es algo que pudiera evitar. Él tuvo un terrible infarto y falleció. ¿Por qué no te dijeron eso cuando los llamaste antes? ¿Gonya? Gonya, los llamaste, ¿verdad? No puedo creerte, Gonya. Una persona normal llamaría para comprobar antes de venir. Querida Ashley, tenemos que calmarnos. Primero que nada, tenemos que encontrar un lugar donde quedarnos. Bien. Señora, ¿hay algún hotel cercano a este lugar? No hay demasiados hoteles cerca de aquí. ¿No demasiados? No puede ser verdad. ¿Vi un hotel mientras caminaba por aquí? Camina, Gonya. Camina, te voy a matar. Buen Igualmente. Día. ¡Camino! Buen día, bienvenidas. Buen día. ¿Tiene alguna habitación disponible? Asumo que no tienen reservación, supongo. Temo que no. Está bien, revisaré justo ahora. ¿Quieren una habitación para dos? Sí, por favor. Muy bien. Tenemos una, pero es la suite. ¿Y cuánto cuesta la noche? $300. De hecho, vinimos hasta aquí para trabajar en otro hotel, pero estaba cerrado. Quiero decir, ¿sabe de algún otro hotel barato por aquí donde podamos ir? Creo que no. Hay un B&B, pero está cerca del centro. Es un poco lejos.
Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra manera de ir al centro que no sea por taxi? Es que son muy costosos. Por desgracia, no. Gracias. Oigan, esperen. Están contratando nuevo personal por estos días. Puedo ayudarlas si quieren. ¿Esto es real? Sí. Los nuevos dueños del hotel están aquí hoy. Podría conseguirles una entrevista en un par de horas si quieren. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperar afuera? Me parece bien. Oh, pero ¿y qué hay del equipaje? ¿Podemos dejarlo aquí? Sí, no hay problemas. Pueden dejarlo aquí. Bien, aquí está entonces. Estupendo. Cariño, somos afortunadas. La verdad es que estoy muy impresionada. Muy bien, tenemos 2 horas. Deberíamos ir a nadar y tomar sol. ¿Eso estaría bien? ¿Y qué más podemos hacer? ¿Sentarnos aquí y esperar? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Les gustaría que les enseñara los alrededores antes de hablar? Está bien, sería un placer. Por favor. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın. Mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın. Hep adil olmasın. Hayat bu inanmaya değer. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Han pasado horas y el chico de la recepción aún no nos ha llamado. ¿Será que le pasó algo malo? No lo sé. Podría habernos llamado si lo hubieras hablado. Iré a revisar. No, no. Tú quédate aquí. Quédate aquí y yo iré. ¿Y por qué razón? Ninguna. No hay razón. Solo caminar un poco. Espérame aquí y vuelvo en un segundo. Hola, mamá. Ashley, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bien, estamos en el hotel. ¿Algún problema? No, todo está bien. Ashley, ¿ya empezaste a trabajar, cariño? No, tenemos el día libre porque acabamos de llegar. Hola, mamá. ¿Pudiste hablar con papá? Aún no han pasado ni 24 horas desde que te fuiste de casa, hijo. ¿Por qué tanta prisa? ¿La estás pasando bien allá? Mamá. Debería estar ahora en Miami. ¿Sabes lo que eso significa? Es muy hermoso este lugar, mamá. Es como un sueño. Quisiera que estuvieras acá. Por poco lo olvido. ¿Qué pasó con la entrevista? ¿Ya empezaste? Sí, aquí estoy. La cena ya está casi lista para servir. Luego pondré la mesa con su crán y después me iré a casa. Bien, Burak. De acuerdo. Le hablaré a tu padre. Pero prométeme que te comportarás ahí, por favor, te lo ruego. Besos, mamá. Besos, mamá. Luego te llamo. ¿Y bien? ¿Qué te dijeron? El gerente estuvo en una reunión todo el día. No pudo hablarle. Lo verá mañana por la mañana. ¿Y qué haremos esta noche? Bueno, ya estamos aquí. Disfrutemos de Bodrum. Divirtámonos. Thank you.
Hola. Arruinaste su día. Vengo hasta acá para hacer ejercicio, nada más. Primo, ¿qué tipo de hombre eres tú? Se veía ardiente, te estaba coqueteando, pero tú no le hiciste caso. ¿Qué debía hacer? ¿Lo que ella quería que hiciera por complacerla? Además, ella no es mi tipo. ¿Acaso hay otra razón para estar aquí? ¿Cuál otra razón, Burak? No lo sé. No lo sé. ¿Qué quieres decir? Quizá la razón es que todavía te sigue gustando, Denise. No me equivoco, ¿verdad? Ya ni siquiera puedes mirar a otra chica por Denise. No, estás mal. Es solo que no puedo cambiar de relaciones tan rápido como tú lo haces. Actúo en base a mis sentimientos, no según mis impulsos. Yo estoy bastante feliz de actuar según mis impulsos. Espero que sea así cuando llegue Chal. Eso será difícil, primo. Que lo disfrute. Gracias. Buen provecho. Gracias. Que lo disfrute. Muchas gracias por la comida. Huele delicioso. ¿Crees que les guste? No te preocupes. Ella debe haber usado una salsa diferente para esto. Es asombroso. Está perfecta la temperatura. Creo que les gustó. Yo también lo creo. Oh, Elchin está llamando. Ella estuvo llamando a Burak. Se siente muy mal porque Shala y Burak no pudieron viajar a Estados Unidos. Realmente querían ir, Nihat. Es culpa de Burak que no viajaran a Estados Unidos. Y por favor, no estés insinuándome nada, ¿de acuerdo? Tu carácter es la razón por la que el muchacho es tan malcriado. Ahora soy yo la culpable de nuevo, Nihat. No puedo creerte. ¿Elchin? ¿Cómo estás, Zelda? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está mi querida Chala? Estoy bien, gracias. Pero Chala no está muy bien después de todo lo que pasó. Querida, tiene tanta razón. Ha estado planeando tanto ese viaje con Burak. Es terrible que el viaje se cancelara al último minuto. Quiero decir, Nihat normalmente no es un hombre terco, pero esta vez definitivamente no quiere ceder. ¿De verdad es por el señor Nihat? Burak te dijo la verdad. ¿Qué? Por favor, dile a Shala que no se preocupe tanto por el viaje. Les prometo que intentaré convencer a Nihat, sea como sea. Bien, cariño, hablaré con ella. Salúdame a Nihat. Vengan a visitarnos. Ok, querida, les mando muchos besos. Las visitaré pronto. Oh, Dios, Shala. Lo terminaste culpando en vano. No puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tocará llamarlo y pedirle disculpas. No atiende el teléfono. Tal vez no escuchó su teléfono o está ocupado. Viajaré hasta Bodrum. Chala, ¿acaso te volviste loca? No te dejaré ir a esta hora. Además, incluso si tú eres quien tiene la culpa, no deberías correr tras él así. Está bien, mamá, como digas. Thank you.
Sí. ¿Estás listo? Voy para allá. Ven, estoy listo. Bien. Supuse que estabas listo. Vuelve en un minuto. Yo te amo. Te casa... Volcan. No estoy lista para esto. Lo entiendo, es un poco repentino. Pero no tenemos que casarnos ahora. Esperaremos hasta que estés lista. Volcan, no lo entiendes. No quiero nada serio. Mis sueños y mi profesión son mi prioridad. Lo siento por no querer lo que tú quieres. Ya podemos irnos. ¿Estás listo para la fiesta, primo? Todo lo que quiero es comer algo y luego ir a dormir. Sabes que eso será imposible. ¿Ves lo que está pasando? Esto es una total vergüenza. ¿Cuál es el problema? Nos preparamos para disfrutar de la noche. Bueno, saldremos un rato. ¿Podremos dejar estas maletas también con nuestro equipaje, por favor? Ah, seguro. Gracias. Bueno, ¿y puedes llamarnos un taxi? Te hemos estado molestando todo el día. No se preocupen. Obviamente está bajo tu hechizo. Él dice que sí, a lo que quieras. A él es al único que puedo hechizar. Ese es mi objetivo. Eso es lo que obtengo al final. Te está escuchando. Bueno, chicas, su taxi está listo. Les daré mi número también, en caso de que necesiten algo. Algunos lugares no son seguros, ¿saben? Oh, cariño, muchas gracias. Buenas noches. ¿Crees que sea mejor dejar nuestro dinero aquí? Está diciendo que hay lugares peligrosos. No, tal vez fue intencional. No deberías creer en nadie en estos tiempos. Por ejemplo, yo no confío en nadie más que en mí misma para cuidar mis cosas. Nadie me puede robar. Dame tu dinero. ¡Dame, dame! Bien. Yarına kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kimse, kimse lanet. Bu gece kalbim sana emanet. Bıraktım sigarayı, bıraktım.
taşları bıraktım, o yalanları bıraktım. Sen bana düşman mısın? Canımı yakmaz mısın? Ah, incin şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Ashley, ¿sí vamos por un dulce? Gonya, acabamos de cenar. La noche es joven, bailaremos hasta cansarnos. Bien, entonces bailaré por las dos. ¡Ay, pero qué coincidencia, mi niña! ¿Cómo estás? Cariño, 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 cariño. Después de tanto tiempo. ¿Pero quién es usted? Con canela también, por favor. Oh, vamos, soy la hermana Sebim. ¿Acaso no me recuerdas? No, no la recuerdo. Oh, lo siento, tengo que observar con más cuidado. Ay, discúlpame por quitarte tu tiempo. Discúlpame y espero no haberte molestado. Está bien, no se preocupe. ¿Quién era ella? No lo sé, me confundió con alguien. Esto está delicioso. De mi parte, que lo disfruten, señoritas. Gracias. ¿Qué es eso? No lo sé, pero estoy segura de que es algo agradable. Está delicioso. ¿Me podrías dar otro, por favor? Por supuesto. Gracias. Ashley, aún no te bebes tu trago. Yo no bebo alcohol. Solo bebe un poco. Disfrútalo. Gracias. Vamos, Ashley, vamos, bailemos, por favor. Pero me encanta esta canción. Iré al baño. Bien, yo pediré algo de beber. Bien, nos vemos en el bar. Hola. ¿De dónde diablos apareció?
estás haciendo? Aquí tienes. No te acerques demasiado a ese hombre, Gonya. Vamos, ¿acaso eres mi guardaespaldas? Él no quiere nada malo, solo bailábamos, Ashley. ¿Me darías otro trago, por favor? Está bien, está bien. Como si no hubiera otro lugar donde sentarse. Aún sigue aquí. ¿Y ahora dónde fue? ¿Buscas a alguien? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Casi me matas el susto! ¡Suéltame! ¡Yo no quiero besarte! ¡Ah! ¡Déjame ir! ¡Suéltame! Disculpen. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¡Déjame ir! ¡Oh! ¿Qué es lo que crees que haces? ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Creo que lo terminaste matando. Cálmate, estará bien. No respira, no está respirando. Corre, salgamos de aquí. Voy a matarlos a los dos. Solo esto me faltaba. ¿Otras fotos más? ¡Ay, viene! Taxi, súbete. Conduzca rápido, por favor. ¿A dónde va? ¿Dónde te estás quedando? Bueno, de hecho, no tengo dónde quedarme. ¿A qué te refieres? El hotel donde se supone que trabajaría está cerrado. Mi amiga y yo quedamos en la acera. Todo gracias a ti. Esto no habría pasado si no me hubieran despedido. ¿Así que soy el único culpable de tus problemas? Absolutamente. Definitivamente no eres normal. Asustas. ¿Y tú? ¿Crees que eres normal? Imbécil. ¿Pueden dejar de pelear y decirme a dónde van? Hotel Mazaroglu. No puede ser. Esto es demasiado. ¿Estás siguiéndome o algo? ¿Eres miembro de una organización secreta? ¿Esto es un programa de cámara escondida? Si es así, no es divertido. De hecho, es muy molesto. ¿Y por qué debería yo seguirte? Te veo en todos lados a donde voy. Tú eres el que está siguiéndome. ¿Qué es lo que debo esperar de ti? ¿Quién demonios eres? ¿Y quién eres tú? Un tonto y pretencioso acosador. ¿Podría detenerse? Quiero bajarme. Sí, deténgase y déjela ir. Eres un completo tonto. Pensándolo bien, bájate tú. ¿Pero qué tonterías dices? Primero ella quiere bajarse y ahora quiere que yo sea el que lo haga. No me pregunte. Llevo 10 años casado y aún no entiendo a mi esposa. Money has no shame. Money has no shame. Money has no shame. Hola. Hola. ¿Dónde estás, Burak? ¿Ah, sí? Tuve que irme. Voy camino al hotel. ¿A dónde fuiste? ¿Estás bien? ¿Estoy bien?
¿Dónde están? Estoy preocupada. Bueno, tomé un taxi y voy en camino hacia el hotel. Toma uno y ve tú también. Bien, nos vemos en el hotel. Mi bolso. No lo tengo. ¿Dónde puede estar? No pudo haberse caído. ¡Ay, pero qué coincidencia, mi niña! ¿Cómo estás? Cariño, 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 cariño. ¡Oh, demonios! Estoy segura que fue ella. ¿Podría cerrar la puerta? No, mire, perdí mi bolso. De hecho, me lo robaron. No tengo nada de dinero. Si pudiera llevarme hasta el hotel, se lo agradecería. Siempre es lo mismo. Lo siento, señorita. ¿Hola? ¿Artam? Bueno, te llamo un poco tarde, pero... Está bien. ¿Qué sucede? Me asaltaron. ¿Qué? ¿Dónde estás? En Bar Ángel Azul. Voy para allá. Debo salir un momento. ¿Qué sucedió? Nada. Te quedaste dormida. Y aprovechaste la oportunidad de mirarme, ¿verdad? ¿Estás jugando conmigo? ¿Dices que soy un pervertido? Esa es la posición en la que me estás colocando. Yo pago. No quiero deberte nada. Bien, no objetaré eso. Santo cielo. Le di todo mi dinero a mi amiga. Guardo el cambio. Te lo devolveré cuando ella vuelva. ¿Estás bien? Tienes la cara pálida. No estoy bien. Esto es lo que necesitaba. Oye, oye, ¿estás bien? No sé ni cómo te llamas. ¿Gonya? ¿Arda? Muchas gracias por venir. Espero no haberte causado ningún problema. No hay ningún problema. ¿A dónde quieres que te lleve? Bueno, podemos ir al hotel. Ashley y yo decidimos quedarnos ahí. Está bien. (Risa)
¿Estás bien? No, no lo hagas. ¡No lo vomites! ¡Trágatelo! ¡Trágatelo ahora! ¿Qué estás haciendo? ¡Me vas a manchar la camisa! Lo siento. No puede ser. Rayos. Lo que faltaba, ¿quién podrá ser? Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın.